And the trumpets, they go. And the trumpets, they go. Hola, buenos días, ¿qué tal, chavales? Soy Basu y os traigo un nuevo vídeo GTA 5 Online. Y esta vez, amigos, como están viendo las imágenes en el título, por fin os traigo un notición esperado por todos. Y es que Rockstar ha confirmado en su página oficial los atracos a bancos con fecha de salida, ¿vale? Han puesto un tráiler y un montón de imágenes, chicos. Las imágenes las estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Y el tráiler lo tendréis en la descripción del vídeo, ¿vale? Es un gameplay tráiler. Está brutal, ¿vale, chicos? Miradlo, está en la descripción del vídeo. Y también confirman que los atracos saldrán a principios de año de 2015, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poquito qué pone la página web, os lo voy a leer y vamos a ir. Y bueno, chicos, lo que pone la página web es: GTA Atracos en línea están llegando a principios de 2015. Podemos ver el tráiler, que lo tendréis en la descripción del vídeo, para ver el modo cooperativo en Grand Theft Auto, que permitirá a los jugadores planificar, preparar y ejecutar asaltos en varios niveles a través de Los Santos y el condado de Blaine. Esto requerirá una estrecha comunicación y coordinación con los jugadores, asumir funciones específicas en cada punto y lograr múltiples objetivos en el camino al épico final del atraco, ¿vale, chicos? Va a estar brutal. También nos dicen que va a haber, gracias a la nueva jugabilidad, nuevos vehículos, armas, ropa nueva y mucho más, ¿vale? Como veis, chicos, en la noticia Rockstar confirma que va a haber diferentes funciones, ¿vale? Va a haber la función del atracador, el planificador, el hacker y todo eso, ¿vale? Va a estar muy, muy guapo, chicos. Y como veis en todas las imágenes, pues salen las nuevas armas, coches y todo eso. También sale el avión Hydra, ¿vale? Está muy, muy guapo. Y nada más, si queréis más información, chicos, pasaros por la descripción del vídeo, que está el tráiler, que está muy guapo, y toda la información de la página oficial. Reventar el botón de like y hasta la próxima. Adiós.